Vamos a hablar de historia. Y cuando hablamos de historia en el programa, hablamos con el doctor Gabriel Di Meglio. Gabriel, ¿a qué se llama el éxodo jujeño? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Y por qué te motiva a hablar de él? Bueno, este año es el bicentenario del éxodo jujeño, que ocurrió en 1812. Es un episodio muy importante, después elevado como gran gesta, y es uno de esos momentos interesantes para estudiar cuando mucha población se pone en movimiento o hace algo, siempre nos llama la atención a los historiadores porque genera cambios muy grandes. Pero, ¿qué es el éxodo jujeño puntualmente? En 1810 había estallado la después la revolución a todo el resto del territorio del virreinato del Río de la Plata. Inicialmente la revolución le fue bien militarmente, es decir, la Junta de Buenos Aires logró que distintos territorios la siguieran, pero tenía algunos grandes opositores. Montevideo, ciudad fuertemente antirrevolucionaria, y parte del Perú, es decir, lo que ahora es Bolivia. El ejército revolucionario entró, lo dominó, hasta que en 1810, en una batalla terrible, es destruido. El ejército revolucionario es una contraofensiva de las tropas fieles que empiezan sobre lo que hoy es el norte argentino, a Jujuy. En ese momento, Belgrano es enviado para hacerse cargo de este ejército deshecho e idea la táctica de retirar a toda la población jujeña, arrasar el territorio, para así, cuando el ejército invasor vaya avanzando, vea obstaculizado su aprovisionamiento y su suministro, que es fundamental. Los ejércitos necesitan comer, necesitan bienes de todo tipo. Entonces, Belgrano hace que un montón de gente abandone la ciudad de Jujuy y los alrededores para avanzar hacia el sur. ¿Puedo preguntarte de qué cantidad de personas estamos hablando? Bueno, la ciudad de Jujuy era muy chiquita, tenía 1.500 habitantes. Toda la jurisdicción de Jujuy tendría más o menos 15.000 habitantes, un poquito más, pero no fue toda la jurisdicción de Jujuy la que se vació, pero sí la zona de la capital de la provincia de San Salvador. Igual fue un movimiento grande de población para la época. Pero me imagino, pero aparte, ¿cómo hicieron para convocar a todos? Porque otra vez la parte de la comunicación, vos tenés que juntar a 1.500 personas y decirle, pongámonos de acuerdo y vayámonos todos. Sí, había una tradición que era el bando, ¿no? Que era abrir en la esquina. Decía, bueno, y además Belgrano fue muy duro, dijo, hay que abandonar la población, el que no, lo fusilamos. Es decir, porque es el interés de la patria. Eso a veces no alcanza igual para hacer las cosas. Es cierto que mucha gente fue por eso, otros fueron convencidos por la causa, otros que no se querían de ninguna manera. Fueron fusilados. No hubo fusilamiento exactamente, pero sí presión. Y algunos otros tenían más miedo que a Belgrano, le tenían más miedo a lo que podía hacer el ejército de los realistas, porque antes en Cochabamba había habido una represión muy fuerte y algunos dijeron, si nosotros también fuimos partidarios de la revolución, nos pueden hacer lo mismo. Uh-huh. Con lo cual, en términos técnicos, el éxodo fue un éxito. Uh-huh. No, en la época no se le dijo el éxodo, es una palabra posterior, pero sí fue una gran migración que termina recién en Tucumán, donde pese a las órdenes que tenía Belgrano de seguir retrocediendo hacia el sur, decide con el apoyo de la población esta jujeña, salteña y tucumana en particular, una batalla, que es la famosa Batalla de Tucumán, que buena medida de la revolución, porque el triunfo que obtiene ese día en Belgrano es lo que permite la contraofensiva, fin de la amenaza realista sobre el eje de la revolución, que en ese momento era Buenos Aires. ¿Hay algo escrito por parte de alguna de las personas que emigró, que fue parte del éxodo? No, lamentablemente, es uno de los problemas que tenemos historias. Para poder probar lo que decimos necesitamos documentos. Entonces tenemos, digamos, sobre todo los oficiales del ejército tienen parte. No tenemos ningún testimonio directo, que yo conozca al menos, de jujeños de los que se fueron, ¿no? Es decir, claro, porque sobre si todo no la población suena, común. Porque suena, digamos, a que yo fui el que soy el que los obligué, escribo la historia y la cuento como tengo. No, ganas. Pero también es cierto que los realistas dicen que cuando llegan a Jujuy se encuentran con grandes problemas, ¿no? Que mucha gente no. Y de eso sí hay documentos. De ambas cosas hay. Lo que no tenemos son documentos de alguien que dice, me fui tal día, hice tal cosa. Pero sí tenemos documentos de los oficiales que dirigieron el éxodo y de aquellos y de los enemigos cuando llegan. Es decir, que el éxodo existió, no sabemos cuánta gente se fue, pero en todo caso fue algo bastante importante. ¿Y cómo sabemos que no hubo gente? Fusilamiento, vos me decías eso un ratito. Bueno, porque quedarían constancias, ¿no? Esos son actos judiciales. Decímelo de nuevo, ¿quedarían constancias? No, quedarían constancias, sí, porque en general, en ese sentido, Belgrano era muy prolijo. Si vos te fijas, toda su... No, yo no me fijo nada, vos sos el que se fija. No, no, pero Belgrano era un personaje, digamos, como dirigente, por eso era bastante apreciado en la época, era muy meticuloso en su administración. Y en general, para estas cosas, como estaba permitido, se podían hacer sumarios militares y antes de fusilar a alguien se lo condenaba en general, aunque fuera sumario, perdón la redundancia, con un documento escrito. ¿No? Es decir, no se podía matar a discreción que un ejército pierda todo tipo de credibilidad ante la población. ¿No? Se llama Gabriel Di Meglio, es doctor en historia y cuenta a lo largo de cada uno de estos microprogramas alguna parte de la historia interesante, sea la Argentina en general o también la historia del mundo. Nosotros seguimos con Científicos Industria Argentina, así.